debemos de permanecer con el tapabocas bien colocado. No quitárnoslo en ningún momento, incluso cuando nos tomemos fotografías o selfies. En todas las salas del museo vamos a encontrar estaciones como esa, con gel antibacterial y toallitas sanitizantes para emplearlas que sean necesarias. El recorrido lo vamos a hacer de arriba hacia abajo, comenzando por el piso 4. Vamos al piso 4, vamos descendiendo. Si queremos regresar a un piso superior, podemos hacerlo para repasar algún tema o para participar en alguna de las actividades del museo. Esas están boceando todo el tiempo. En caso de tener interés, por favor, hay que acercarnos a quien porte el chaleco verde y ellos nos acompañan. De momento, el uso de los ascensores está restringido. Entonces, vamos a subir por las escaleras metálicas. Siempre que sea hacia arriba, es por esa escalera. Y para descender desde el piso 3 y hasta este nivel, va a ser por la escalera de piedra que está detrás. Cuando nos acerquemos, la vamos a ver oscura, pero tiene unos sensores que se activan de inmediato y iluminan para nuestra seguridad. Siempre hacia arriba, por la de metal. Siempre hacia abajo, desde el piso 3, por la de piedra. ¿De acuerdo? Ahora, voy a prestar una llave para interactuar con las pantallas. Hay que conservarla, por favor. Es de uso personal. Hay que tener mucho cuidado, no perderla ni olvidarla, porque no te dejo ir si no me la regresas. ¿De acuerdo? O tendrías que pagarla. ¿De acuerdo? Claro que sí. Muy bien. En el piso 3, recomiendo especialmente la sección dinero, el diseño de billetes y tarjetas que puede ser con la imagen de nosotros. Es la única actividad que tiene un costo adicional si nos queremos llevar el souvenir. Cada billete cuesta 20 pesos, cada tarjeta cuesta 25, y el pago se hace en efectivo directamente en el área. ¿De acuerdo? Perfecto. Piso 3, sección dinero. ¿Alguna duda? Todo bien, muchísimas gracias. Si la subiera, los chalecos verdes. Claro que sí. Muy bien. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta, y hoy me encuentro en el Museo del MIDE. Hoy lo vamos a visitar, y conforme a las indicaciones que nos dieron, será de arriba hacia abajo. Son 4 pisos, y en el segundo ya estoy algo agitado, pero no se preocupen. La van a pasar muy bien, ya llegamos, y estamos aquí, en el MIDE. Vamos a ver qué vemos. Ahorita se enseña. La Tierra es nuestro hogar, y toda actividad que llevemos a cabo tiene su principio y fin en la naturaleza. Por eso se dice que hay desarrollo sustentable cuando buscamos un balance entre las decisiones económicas, el bienestar de la sociedad y el cuidado del planeta. En esta exposición descubrirás que problemas como la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos naturales, la contaminación, la pobreza, la escasez de agua y el cambio climático, entre muchos otros, están estrechamente relacionados entre sí. Está en nuestras manos cambiar el rumbo de esta situación. Al final de tu recorrido esperemos que encuentres maneras distintas de contribuir a la sustentabilidad del planeta y ayudar a conservar nuestros recursos naturales. Mira cómo muchas de las actividades humanas, como el consumo de energía de casas, emisiones de vehículos, edificios e industrias, emisiones de fábricas, emisiones de ganado y quema de combustibles fósiles, aumentan la cantidad de gases suspendidos en la atmósfera. En la pantalla inferior podrás revisar cómo la cantidad de carbono afecta la temperatura del planeta. Ahora observa qué sucede cuando la vegetación natural es sustituida por campos de cultivo o pastizales para la cría de ganado. Mira también qué pasa cuando se pierden árboles por los incendios forestales. Esto provoca que la temperatura suba todavía más. Bien, estamos aquí en la parte de una azotea que hay dentro del museo. Ya estamos en el cuarto piso. Y te ayudan a cómo hacer una azotea verde, ¿no? En algún espacio que tú tengas, precisamente una azotea. Y todo esto es lo que puedes ver en el Museo Interactivo de Economía. Por eso es interactivo, porque estás interactuando con tu ambiente, con todo lo que te rodea. De verdad, que no dejen de asistir a este museo. El Banco de México abrió sus puertas en 1969. Dando inicio a una nueva generación de papel moneda. Se imprimen 1.500 millones de billetes al año, únicos en diseño y calidad, gracias a la técnica y experiencia de este equipo. Los billetes mexicanos requieren de 3 a 5 tipos de impresión, dependiendo del sustrato y denominación: offset, serigrafía, tipográfica, intaglio, flexografía. El offset se aplica en las tintas sobre una lámina con el diseño principal del billete. En la serigrafía se transfiere la imagen al sustrato a través de una malla para crear efectos especiales. Y en la tipográfica se emplea para imprimir el folio, el número que identifica cada billete como pieza única.
Todos los días utilizamos billetes para pagar lo que consumimos, como el camión o la cuenta de un restaurante. ¿Pero qué tanto los conoces tú? Un billete es un documento que tiene el respaldo del Banco de México y las características que conforman su autenticidad son sus elementos de seguridad. Si por error aceptamos una pieza que resulte ser falsa, no podremos recuperar nuestro dinero, porque se trataría de un pedazo de papel sin valor. Al haber más dinero falso, disminuye el valor real del dinero, la confianza del público en los billetes, y aumentan los precios de bienes y servicios provocando inflación. Pérdidas para las compañías y las personas al no poder reembolsar el dinero falsificado. ¿Cómo surge un nuevo billete? ¿Quién decide cuántos billetes deben circular? Todo inicia en el Banco de México, la institución encargada de proveer de billetes y monedas a nuestro país. El Banco de México debe saber cuáles son las denominaciones que se requieren, los costos de fabricación y la cantidad de billetes que deben ser reemplazados. El Banco de México también evalúa cuándo se requiere poner en circulación un nuevo billete o una nueva familia de billetes. Si considera que es necesario, instruye a la dirección de emisión para que en la fábrica de billetes comiencen los trabajos de producción del nuevo billete. Para producir un bien o servicio, se necesita de tres factores. Tierra, que incluye a los insumos provenientes de la naturaleza, los espacios donde están los cultivos, las fábricas o empresas. Trabajo, el esfuerzo que las personas destinan al proceso de producción. Y capital, todos los bienes duraderos necesarios para fabricar productos nuevos. Y las decisiones de diferentes personas que administran todos estos recursos. ¿Qué otros elementos añadirías al proceso de producción? Hay miles de personas en México y el resto del mundo trabajando en el desarrollo de tecnologías financieras para empoderarte a ti y a tu comunidad, darte mayor independencia y seguridad y fortalecer tus capacidades económicas y financieras. Los medios de pago electrónicos son una parte crucial de estas tecnologías, pues permiten que utilicemos nuestro dinero con mayor seguridad, confianza y rapidez. ¿Qué medios de pago utilizas? Porque además del efectivo, cada vez hay más opciones como las tarjetas y las transferencias electrónicas. En nuestro país, el Banco de México desarrolló CODI, una plataforma digital que nos permite cobrar y pagar a personas y negocios a través de dispositivos móviles. Toda la información del pago se transmite a través de códigos QR, aproximación NFC o notificaciones, por lo que pagar se vuelve tan sencillo como tomar una foto o acercar tu celular a otro. CODI te protege porque no necesitas efectivo si vas a comprar o recibir un pago. Y los negocios también reducen riesgos al disminuir el uso de efectivo y recibir el pago al instante en su cuenta. Incluso resuelve el problema de dar cambio. Así, a partir de las tecnologías que ya utilizamos, con CODI, cada vez más personas en todo México podemos ser parte del sistema financiero sin importar dónde vivamos. Lo único que se necesita es tener una cuenta en una institución financiera, un dispositivo móvil con internet y bajar la aplicación. ¿Ya tienes lo necesario para usar CODI? Cuando somos parte del sistema financiero del país, contamos con más opciones para enfrentar riesgos y planear nuestro futuro. Y mientras más personas se suman, la economía nacional también se beneficia porque hay más dinero en movimiento. Gracias a las innovaciones en los medios de pago electrónicos, como CODI, el comercio crece, sin importar que estemos cerca o lejos, lo que favorece a quienes producen a pequeña y mediana escala, y se facilita el acceso a los servicios financieros que impactan nuestro bienestar. Al igual que las empresas y los gobiernos, las personas también necesitamos planear nuestros ingresos y nuestros gastos, establecernos metas y diseñar estrategias para cumplirlas. Para aprovechar de mejor manera nuestro dinero, necesitamos definir metas, elaborar un presupuesto, diseñar un plan, estar mejor preparados para enfrentar situaciones imprevistas y hacer un buen uso de los créditos. Amigos, pues nos despedimos dentro del Museo Interactivo de Economía, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle Tacuba,
esquina con Bolívar. No deje de visitarlo, de verdad. Sus cuatro pisos con exposiciones diferentes, todas maravillosas. Asistan, asistan, ahorita que está abierto sábado y domingo, los fines de semana, por cuestiones de pandemia, y lo van a empezar a abrir ya para toda la semana, pero ahorita sábados y domingos, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, e incluso hay una promoción de 10 a 11 de la mañana para los madrugadores, se llama. Y Crónicas de Banqueta estuvo aquí con nuestros amigos del Museo Interactivo de Economía, gracias a la alianza, a la AMAM, a la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos de la Ciudad de México. Nos vemos en un próximo video con un nuevo museo que visitar. Cuídense mucho y hasta la próxima.